¿De dónde es Pique? Aquí cuando venimos de vuelta, como tenemos bastante roca en esta zona, hay que tratar de levantar la caña y empezar a recoger rápido. O sea, de no quedarnos trabados, tenemos que calcular más o menos cuando vengamos llegando. Y aquí lanzamos, esperamos a que caiga. Aquí toca el agua, cerramos el carrete y esperamos un par de segundos a que tome profundidad. En este caso estamos dando una cabeza redonda de 20 gramos y una cola surinoya. La verdad, esa cola me ha dado muy buenos resultados, tanto con cabrillas, lenguados, han dado impeque. Aquí vamos recogiendo lento y dando tirones hasta que calculemos más o menos que ya estamos en la zona de rocas para no trabar. Y ahí comenzamos a recoger más rápido y levantar la caña. En este caso también hay que tener cuidado con la ola, porque la ola también nos va a traer el señuelo hacia la orilla, así que hay que ver bien cuándo lanzar. Este vinilo y en la cabeza redondeada y el vinilo surinoya. Vamos de nuevo. La idea es, cuando venga la ola, lanzar atrás, cosa de que no nos mueva el señuelo. En esta parte sí podemos hacerlo, hay otras playas que no se puede siempre hacer esa maniobra, pero en este caso es posible. Esperamos que profundice. Y luego comenzamos recogiendo y dando tirones. Que recién, para que no haya roto el vinilo. Estuve toda la tarde, está con marejada esto, así que no tuve mucho éxito en la playa. Entonces recorrí toda la playa casi a ver qué pasaba, pero hay mucha roca en la orilla, así como aquí, pero mucho más, y roca pequeña, entonces hay mucha traba. Así que decidí venirme para acá a probar.
¿De dónde es este pique? Vamos. Vamos de nuevo en búsqueda de otra curvinita. Me sorprendió la verdad de la mansa pelea que dio. Muy buena, y aparte aquí está súper complicado sacarla. Así que muy buena prueba para tanto el carrete como la caña. La pelea se sintió espectacular, la verdad. La sensación que te da esta caña en la pelea, muy buena. Y vamos de nuevo. Si hay uno, deben haber más. Oh, pensé que había sido pique otra vez. Me sentí que pegamos una roca, así que vamos a apurar la recogida. Con la sensación de pescar en roca con esta caña, Daiwa Hunter y el Shimano, otra cosa, una sensación diferente a la Shimano que yo tengo, la Shimano Natsuki, no sé cómo se pronuncia. Esa caña es mucho más rígida, entonces sientes menos la pelea. En este caso sentí todos los tirones que daba la corvina cuando corría y me sacaba el hilo del carrete, todo. Muy buena la sensación. Y andaba con mi perro, no sé dónde se fue. Ahí está la Ima. Se había encontrado unos amigos recién. Yo siempre salgo con mi... Por lo menos en esta playa salgo con mis perros a pescar. El otro perro no lo trajimos esta vez, pero las dos siempre me apañan. Aprovechan de correr, jugar, así que siempre apañan ahí. Aquí no me avispé, me salió menos mal. Puedo estar pensando cualquier cosa. Miren cómo viene saltando el nido, porque lo trato de traer rápido para no quedarme enganchado. Para no trabar más que enganchado. Medio roto. Último lance, se vuelve a salir, cambiamos el vinilo. También importante, cada vez que tengamos una captura, revisar nuestra línea, si es que tiene algún piquete. En este caso hay harta roca, entonces tenemos que revisar la línea, ver si tiene algún piquete, si tenemos que cambiar el líder, el chicote, porque en caso de otra captura como la de recién, puede que se nos corte o va a perder resistencia en caso de una buena pelea. Buena, cabros. Luego de la captura hoy día, un día después, vamos a hacer la asada. La tenemos con piel al otro lado y con escamas, ya que vamos a probar hacerla con la misma piel por el lado del fuego y las escamas para que lo protejan de que no se recosa. Así que vamos a probar este método. Le vamos a colocar limón, sal, ajo bien picadito, jengibre también bien picadito, pimienta fresca y aceite de oliva. A mí me gusta partir siempre por la sal, luego le echamos pimienta, el ajo, el jengibre y luego los líquidos como el limón y el aceite de oliva.
Esto porque le echamos sal y después los líquidos ayudan a que la sal se esparza más por sobre todo nuestra preparación. Así que ese es el procedimiento que me gusta realizar. Siempre los líquidos, al final colocárselos. Y lo vamos a dejar ahí marinando una horita, hora y media, mientras hacemos el fuego y preparamos la parrilla. Bueno, así quedó nuestra corvina ya. Tiene la sal, pimienta, jengibre, ajo, exprimimos los limones y el aceite de oliva. Vamos a preparar la parrilla y a disfrutar. El jengibre a mí me gusta en el pescado porque le da un toque de frescura. Vamos a ver cómo queda asado. Quizás hay que echárselo después o no tan al principio. Así que eso, cabros, venimos de la pesca también en la mañana, pero está súper movido el mar. No pudimos obtener otra captura, ya que está súper movido el oleaje y también harto viento en la mañana, cosa que debería ser más para la tarde, a diferencia de ayer. Así que vamos a preparar esta cortinita y después le contamos cómo quedó. Bueno, cabros, además quería mostrarles otra captura que tuvimos. Aquí. Deben ser unos 5 kilitos más o menos. Está súper pesado y lleno de botellas de cerveza, latas, cajas de cigarrillo, cajas de señuelo. Así que por favor, acordémonos de llevarnos las cosas a nuestra casa. Llevar una bolsita, aprovechar de limpiar también las zonas de pesca, por ejemplo, las playas. Y así también vamos a tener una mejor pesca y una comodidad mayor para nosotros. Y eso, pues, cabros, porque hay harta suciedad. Recién cuando estaba pescando las rocas, lleno de nylon, de botellas de cerveza, de vino, de todo. Así que cuidemos lo que es nuestro y recuerda etiquetarnos en tu pesca. Eso, pues, cabros, ya en un ratito vamos a tirar la corvina a la parrilla. Bueno, cabros, ahí está la corvinita. Quedó espectacular. Muy buena. Muy buena.